go pray, so I don't lie awake at night, wondering why the days go by with captured thoughts upon my mind. Ya estamos con todos vosotros de nuevo para, bueno, pues continuar, ¿no?, con este segundo partido del día, porque queda uno más después. Fracture, Decider, Krufem, Extensafir. Composiciones. ¡Ojo! Que ya vienen las composiciones. Y Kru, que repite con la composición que, si no me equivoco, ya venía utilizando contra la final regional que jugó recientemente y que ganó apabullantemente también contra Firepower con un 13-6. Y a partir de ahí, cuidado, que Kru puede volver a repetir, porque los dos registros que ha tenido recientemente con Fracture son muy positivos, pero Extensafir, que también puede hacer de las suyas. Mapa en el que hay muchísimo en juego, ¿eh? Do or die. El que pierda este mapa se va para casa. Y en mi opinión, si perdiera Kru, sería una decepción brutal. Sí. Porque para mí Kru no era la favorita, pero te la ponía en el top 4 o 5. A ver, no lo sé, pero mi hipótesis es que solo hay dos registros de este Fracture recientemente, desde julio, por parte de Kru, porque lo estaban guardando y lo estaban practicando para un momento especial, como eran las finales de Latinoamérica Sur, que jugaron previamente a las que digo. Y ahí ya demostraron un gran Fracture, por eso creo que lo estaban guardando como sorpresa. Después repitieron, demostrándolo de nuevo, como decía ahora, contra Firepower, y ahora a repetir, ¿no? Ahora a demostrarlo de nuevo. Nos han tirado el ocaso en el plató, Emma. No sé. ¡Llega la noche! ¡Llega la noche! Bueno, pon el full out, luces out. Sí, modo cines. Modo cine, modo nos cine. Están dejando, vale, sin luz para que podamos estar aquí cómodos, sin reflejos, sin molestias, nada, claro. Todo perfecto. Empieza el mapa, empieza la ronda de pistolas en el ataque que empieza Extensafir y, como si fuese un déjà vu de Haven, Simulator en el A. Exacto, y Kru jugando a retake. Prácticamente está en la zona, desde la zona de antena, desde la zona de drop, mientras se aproxima por CT la buena de Calita. Muffin la primera, tira de encuentro para escapar con vida, ventaja numérica ya servida en favor de Extensafir en este postplan que están haciendo. Aguantando en Gela, Liza quiere sacar la kill, la consigue sobre Romy. Están encerradas en la parte inferior de antena. Dos de las jugadoras de Kru. Vais que cae, también lo hace Calita y Muffin, que cierra con la triple. Flawless para arrancar el mapa de Fracture Extensafir, que se pone 1-0 en el mapa decisivo. Es que las chicas de Kru se han metido ya solas dentro de un sándwich, porque en el momento que no tenían dominados todos los accesos correctamente, que estaba sola Calita para acceder desde CT sin poder revisar bien todas las zonas, ahí es donde Poli sacaba la ventaja para poder aproximarse por la espalda y acometer, ¿no?, en ese sándwich que decía que ha terminado de generar el caos que de por sí ya estaban generando los tradeos, que ya desde un principio caían a favor de Extensafir. Con lo cual tenemos una primera ronda de pistolas con las tailandesas que se imponen de nuevo. Bueno, pues 1-0 en el marcador. ¡Hostia! ¡Hostia es lo que le ha metido! ¡Vaya! ¡Vaya torta! De Conida Babich, colleja educativa. Para iniciar la ronda Echo con ventaja numérica. 5-4, el side de A vendido al retake otra vez, Kru. Conir, que quiere hacerse un mojito ahora mismo y seguir con la fiesta, ¿no? Y acumular unas cuantas bajas más, deshaciéndose de ese muro para poder piquear de nuevo. Veremos la cortina de humos para que no se active esa marca registrada. El problema es que han escuchado que ese humo caía y podrían estar revisando la espalda. De momento, Ginny, ¿quién no lo hace? Ginny con la falla, ¡Pero Ginny! Calita que acaba con ella, 5-3. Podría ser otro Echoed, ¿eh? ¡Podría ser otro Echoed! Llega la apertura, el Molly que es bueno. Poli que se defiende, 43 puntos de vida. Muffin le da apoyo, saca de la doble. Otra para Poli. Le da la vuelta a la ronda al conjunto de Extensafir. Muffin, triple.
Pleotrama para Maffer. Cierra la Isa. Antieco que anota extensa fir que por momentos parecía que la podían llegar a perder en La Mara Gamba Parí. Teníamos a Ginny. Teníamos a Ginny en una situación. Bueno, se lo podría haber esperado. Pequeño error ahí de parte de Xten, porque en el momento que Crew no inicia de una ese retake, estaba claro que algo estaban esperando, ¿no? La llegada del resto de sus compañeras, y en este caso pillaban a Ginny desprotegida. Pero a partir de ahí ha aparecido Muffin de nuevo. Parece que Muffin es experta en resolver esas situaciones en las que parece que Crew se revuelve y puede llevarse la ronda por delante, porque no es la primera vez que lo hace, y aquí ha vuelto a ser la estrella para dar el 3K. Pues Antieco, perdón, bonus contra Fullby, aunque va a jugar con Sagardian. De momento aguantando en unas posiciones avanzadas para dominar main de A a las jugadoras de Krufem, pero la entrada que quiere ser por antena. Sí. Spike ubicada en antena, la mayor parte del conjunto de Xten apelotonado, listo para entrar y lanzando ya el desfiladero para poder hacerlo. Desfiladero, la carga de relé, pero no pasa nada. Le pillaban en falso, pero entre Muffin y Alaisa acaban haciendo el refrag de su compañera de Baby Beach para darle la ventaja numérica a Xten Saphir una vez más en el postplan. Una vez más que la entrada es impoluta, que sacan la ventaja y que ahora Crew tiene serias dificultades. Vamos a ver igualmente si lo resuelven. Tienen las energías todavía cómo hacer para hacerlo y la mayor parte de la utilidad. Alaisa, que ha sido spoteada. De momento aguanta con vida todo el mundo en este 4 para 3. Aterriza el mole. A Ginny, que no le va a afectar tampoco el slow. La primera flash con ir saca la primera, pero pole. Con la P3 se gana doble. Otra para Konso. Y en el mano a mano. Otra vez apareció Muffin. Otra vez apareció la madalera para sellar la ronda. Es la tercera para Xten Saphir, que anota la bonus contra la Fullby. Al fin y al cabo estábamos hablando ya de una ligera ventaja numérica para Xten Saphir, y en esos tradeos frenéticos teníamos también la supremacía numérica dando la victoria en la ronda. Habíamos visto una entrada, como comentaba antes, impoluta en este site de A, que ya garantizaba la superioridad, y si entras así ya tienes la mayor parte de la ronda, por mucho que Konsu se te ponga en el camino. Así que el entrenador que aplaude a sus chicas, porque desde luego es como para estar orgulloso en estos momentos. Y 3-0 con vistas al 4-0 en favor de Xten Saphir, que otra vez más va a repetir el punto de A. Es que no hay otra. Es que solo atacan en el punto de A. Otra vez Opequila con Ir, que la mandan a dormir. 5 para 4. Y adivina qué, Emma. Al retake otra vez, Crow. ¡Ey! Bueno, se repite la historia. El día de la marmota de nuevo. Pero esta vez Muffin falla la primera. No sé, la segunda que acerta sobre Baesta. Aún así, Romy pone la baja. Y ahora que en 3 para 4 van a intentar hacer un poco más de daño. Lo tienen muy complicado, 3 para 4 y con Sheriffs. La ronda que ya está prácticamente encima del marcador de Xten Saphir. La falla que lanza Kalita. La flash. Ahora prepara la falla, pero no la va a poder activar porque Baby Chaka con ella, con su Krepragea acá con Poli. 3 para 2. Viene cerrando la espalda Romy. No quiere dejar escapar a las integrantes de Xten Saphir. Se abre Konsu. También lo hace Romy, pero Ginny saca la doble. Mantenía la ráfaga. 4 a 0 en el marcador. Facilita y para toda la familia la ronda frente a la Echo. Ninguna complicación y 4 rondas ya de ventaja para Xten. Y Crew, que sigue viendo sin estrenar su marcador, completamente emplastigado todavía. Y pues pendientes, ¿no?, de poder como mínimo anotar esta próxima ronda, porque de lo contrario ya serían prácticamente 6 para Xten al verse inundadas el conjunto de Crew por ese ciclo de compra Echo. El bullying de Xten Saphir en ataque a Crew está siendo espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? En Haven. Espectacular. En sí. Haven solo atacaban en A, salvo el tramo final que han ido un par de veces en C, pero solo han atacado en A, y ahora han sido 4 rondas gratuitas prácticamente en A otra vez. Es que las tailandesas son bastante bully en lo que respecta a atacar una y otra vez un side de A, que hace que merme la mente al rival y también te facilita ese componente estratégico en el momento que quieres hacer un fake. Así que ahora mismo, yéndose para B, es fácil que la rotación tarde más en llegar, porque están todas las chicas pendientes de este side de A. Exacto, exacto. 4 en A, venden B, y Xten Saphir, que parece que las lee la mente a las jugadoras de Krufem, dice: vale, vamos a hacer un primer contacto en el punto de B.
que se asusten, que se piensen que vamos a ir a ese site de una. Y luego vamos para... ¡Que lo han vendido otra vez! Jugando agresivo, se van a encontrar con Muffin. Aún así, acaba con Conner. Cuando recogía los encuentros, Romy que refraguea, deja a rondar un 4-4. Llega la interna de Muffin, de Babies, perdón, con la carga de choque. Acaba con la vía de Calita, le pega la cabeza. Es Romy quien saca el cierre telones, pero no acaba con nadie. Vaya fail, cierra telones. 4-3, abre la compuerta, Romy. ¡Vamos! Romy que saca doble. Llega el rey de Conchu sobre Calita. 4-2. Ventaja para Krufem, que quiere anotar la primera ronda del marcador. También hay rep por parte de Alisa. Le lanzan el Rolling Thunder a volar. ¿Qué dice Calita? A Alisa que cae de manos de Romy. Que otra capa para ella. Se queda sola Ginny. Se come la falla. Y Calita que remata. Kill de la Argentina. Kill de la integrante de Q. Que anota la primera ronda en su marcador. Grandísimas las chicas de Krufem. Llegando justo por la zona donde se encontraban los cadáveres de las compañeras de Alisa. De esa manera, con una Alisa completamente aislada en el site, no podía llegar a plegar su res. Estaba sin ninguna posibilidad de dar más oportunidades a su equipo para que siguiera con la delantera. Así que entre eso, la doble que se ha marcado aquí Romy y que, bueno, que la ha llevado a crecerse, seguir para adelante y seguir acumulando baja tras baja, hemos tenido, por fin, hemos sacado el plástico del marcador de Cru y se estrenan con la primera ronda. Eso sí, con la economía que tenía Xten, no tienen dificultades para comprar todavía en esta ronda y la que siguiente. 1-4. Se gana la ronda, pero muchas definitivas, ¿eh? Mucho coste. Sí. Ojo, ¿eh? La falla que se la comen. Ginny, la primera, Liza, la segunda, la carga de relés buena. Con Ir, que consigue escapar también Calita. Hay res de Liza sobre Muffin. 5-3. Se complica la ronda para Krufem. El pasillito para facilitar la escapada. Y ahora la importancia de Baez. La importancia de Baez, que localizaba, aguanta con vida, retrocede. Van a romper el muro, pero a la entrada que va a ser en B. Baez estaba obligada a sacar la primera baja, no lo ha conseguido y ahora está muy difícil la ronda. A ver, el Molly que es bueno. ¡Ha quemado! ¡La ha quemado entera! ¡A la barbacoa, Liza! 3-3 ahora. La Spike dropeada, la recoge Muffin. Quiere reposicionarse, quiere rotar, tira de encuentro para echarse para atrás. 50 segundos por delante. Rotación de nuevo de Xten Zafir. Y tienen tiempo para hacerlo, más si van corriendo de estas maneras, pero también es cierto que él han identificado el movimiento las chicas de Cru, tanto Conir como Calita, que ya están preparadas, están preparadas para defender el site, pero ahora detenidas por ese golpe orbital. Golpe orbital de Poli, que lo invierte. Cuidado con Conir, que tiene tiro con el Tour de Forfa y a la primera bala. El plante realizado, además puede escapar sin problemas, aguantando dos jugadoras en Underhaven. En gel, Conir que sigue metiendo mira, recoge la Vandal, quiere abrirse poco a poco, Muffin. Acaba con Conir, otra para Jayne. Se queda sola Baez. Saca la triple. ¡Vamos! Mano a mano, 30 puntos de vida. El golpe orbital. ¡Sí! ¡No! Poli se abrió tiempo. Acaba con Baez, que saca un 4 Casteril. Quinta ronda para Xten Zafir. Ay, Dios mío, nos habían hecho soñar. Pero ha sido por muy poco. Estaba a punto de conseguirlo, Baez, que en este mapa, por suerte, agradezco también que pese a que no haya conseguido ganar la ronda por esas milésimas de segundo, lo que sí que ha conseguido de momento es empezar con mejor pie en este mapa, con este Brimstone que le está sentando de las mil maravillas y que se la ve más despierta. Así que es cierto que fallaba, como decía, al defender en B esa baja crucial, pero conseguía con el Molly detrás del humo una baja fundamental también. Así que de momento, Cruz sigue bastante despierto pese a perder la ronda. Parecía que querían correr ahora las jugadoras de Xten Zafir, pero la internada ha quedado frenada con esa falla de Calita. Aún así, siguen avanzando por main al shift las integrantes del equipo tailandés, Consu y Calita. Aguantando en corta detrás de la compuerta. Veremos, porque si viene la entrada, de los mágicos. La flash es buenísima. Baby se acaba con Konsu. Quiere nomás con los dedos mágicos. Doble. Doble para Baby. Esquiva las manos. Conir acaba con ella. Quería doble, pero Poli acaba con la vida de Conir. Es un 4-2. Basti, Romy al retake. Lo tiene muy complicado Krufem ahora. Es que es injustísimo, macho. Tienes a Babies entrando, haciéndose la primera baja la mayor parte de las veces, abriendo espacio, digo, como una diosa. Y después, encima, si tuvieras problemas siendo Xten, te aparece también, bueno, María Magdalena para solucionarte la media ronda, poner un par de bajitas más traviesas. Y a partir de ahí, es que lo hemos repetido en múltiples rondas, particularmente en este mapa de Fracture. ¿Cómo han entrado las tailandesas? Que ahora, evidentemente, después de esta entrada de nuevo, haciéndome y haciendo presión y perjudicando el mental al atacar en este 6 de A, pues se vuelven a hacer con la ronda facilito. Muy sencillo.
muy... O sea, tengo la sensación de que está ganando a rondas muy fácil Exen Zafir. Y que Crew necesita sangre, sudor y lágrimas para ganar sí. una ronda. Sí. O sea, la sensación que tengo ahora mismo en el cuerpo es la peor que podría tener cualquier aficionado de Crew. Exactamente. Es muy triste, Uri. Estamos ya comiéndonos las uñas porque esto de momento... Sí que es cierto... No, mentira. Mentira. No, porque es que justo estaba pensando en las estadísticas y tenemos a Crew con una ligera ventaja en la defensa, aunque tampoco son estadísticas tan representativas al estar sacadas de dos registros que son los que han tenido desde el mes de junio. Con lo cual, pinta mal ahora la cosa para Crew. Pinta muy mal. ¿Cuántos retakes ha ganado Crew? O sea, ya no en este mapa, sino en el general. Es una pregunta en serio. En el general del partido. Sí, pero... Del partido contra Exen Zafir. O sea, no histórico. Porque... No lleva la cuenta. No sé. Es que en la ronda que han ganado ha sido el retake, pero gastando cuatro definitivas o tres. Ya. Un retake de las siete rondas que se han jugado, porque los otros han sido retakes que no han conseguido. O sea, un porcentaje de retake muy, muy, muy bajo. Por eso a mí también me sorprendía... En el mapa de Haven particularmente, porque desde aún no lo hemos visto tantísimo, pero en el mapa de Haven me sorprendía que estando ya en desventaja numérica metieran tanta inversión de definitivas, rolling thunders, etcétera, a la hora de abarcar un retake, porque no les estaban saliendo y aún así seguían metiendo toda esa inversión y terminando también en derrota, con lo cual terminaban perjudicándolas mucho. Pero bueno, veremos ahora si... Esta pausita les ha servido para calmarse un poco y ver, no sé, sacar la libreta de strats, ¿no? Sacar algo mágico para esta ronda. Pues a confiar en la semi-buy, ¿no? A confiar en la semi-buy de Crew. A ver si consiguen anotar esta ronda en inferioridad armamentística agresiva para minar la zona norte. Pero la entrada que va a ser por main. Las compuertas abiertas, el muro en la parte superior. Alaisa metiendo el pechito, lanza el slow en el conector de CT. Limpiando cada recoveco, el plante gratuito al retake de nuevo Crew. Exactamente, de nuevo el retake, pero esta vez en 5 para 5, dejando el site a su antojo. No hay réplica para cancelar ese plante. Solo hay una flash y una falla por parte de Kalita, que se va aproximando de SCT. A ver qué inventa. Kaznita, ¿no? Que hace nada me estaba saliendo un TikTok de las referencias en Pearl con Fate y ahora está jugando aquí con Crewfem. La buena de Kaznita. Cuidado, Mafin acaba con Consope Kill. Con Ir que responde, Headhunter en mano, acaba con Babies, 4 para 4. Llega el saltito a Alaisa que saca una doble. Es un 4 para 2. Saltando de drone. 4K de Alaisa. Sin recibir ningún impacto de bala. Es la séptima para Exen Zafir. Alaisa las ha hecho picadillo bajando de drop. No, una ronda como esta, ya yendo las dos últimas jugadoras directamente a por un tradeo sin tampoco demasiada coordinación, no apareciendo en drop, sabiendo dónde estaba Alaisa y que estaban expuestas frente a sus balas en una posición como esta, tanto Romy como Baesta, y que no han estado finas. Y una ronda como esta, donde permites que el rival se crezca todavía más después de haber vivido ese abultado marcador y de darle el 4K a Alaisa, esto que es una derrota muy mental también para sí. Cuidado, Consu, se come la flash, tiene el muro en mano. Bueno, 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 bueno. Iba el nano con el DRS activado. El nano E. A por ella, ¿eh? Sí. Ojo, sí, Mafin. Ojo, Mafin. La réplica para limpiar la esquina. Mafin que la han dejado a 59. Bien ahora. Bien, Kalita. Open kill para Crewfem. Fíjate la posi. Fíjate la posi de Consu. Saca una. La segunda para Kalita. Que era tercera. Polica acá con Romy. Lanza de slow. Casi que en mano. Busca el duelo. Retaba a Ginny. Pero es ella. Es Ginny. Que la caga con Consu. Es un 3 para 2. Sigue la ventaja numérica en favor de Crewfem. Y con Ginny muy debilitada al retake Crew. Exactamente, pero tiene la superioridad y las posibilidades de terminar rápidamente con Ginny, que se encuentra solo a 20 puntos de vida, con lo cual esta ronda que pinta muy a favor de Crew por fin. Veremos, derritiendo el muro, encerradas en el site Polly y también Ginny. Polly que está full vida, ¿eh? Cuidado con Polly que se me da un miedo terrible. Kalita derritiendo el muro, 20 puntos que le quedan a Ginny, que sigue aguantando. Polly se abre, saca una, pero con Ir acaba con ella y saca la doble con Ir. Saca la doble la chilena, consigue efectuar el retake Crewfem por fin para anotar la segunda ronda. Y es cuestión de remar a partir de aquí, por fin, que también mencionar que decíamos que era un durísimo golpe mental la última ronda de Alaisa desde ese side A, donde va a ser, si no, en el side A donde Alaisa se hacía tremendo cuádruple, pero
aún así Crew aparece y de qué manera, ¿no? También ahí hay que aplaudirle el mental de las jugadoras, porque ganar la siguiente ronda a lo que hemos vivido previamente tiene mucho mérito y ahora solo es cuestión de mantenerlo. Venga, va. Ronda a ronda. Ronda a ronda. Pasito a pasito. Se puede. Exacto. Todavía se puede. Escalón a escalón, ¿no? No hay que dejarse impresionar por el marcador. Es difícil, pero se puede. Quinto escalón, ¿no? Como dice el Duco al principio de la sesión. Te la sabes entera ya. Se la sabe entera, gente. Prácticamente. No ha parado de cantarla desde que he llegado que no ha parado. Ojo. La primera vez no me gustó nada, pero cada vez que la escucho, más me gusta. Y estoy muy viciado ahora mismo. A mí, sí, está bien. Tampoco me gusta, o sea, me gusta más la de Quevedo o la de Viano Antillano, por ejemplo. Claro, claro. Me gusta más. No me vas a comparar, por favor. Pero cada vez me gusta más la del Duco. Sí, entra bien. Atención, el golpe orbital. Tienen que esquivar las jugadoras de Crew. Se abre más, que saca la doble. Sigue aguantando el Headlitz como si jugara el coach. Ginny Kaká con ella, se come la flash con su Kaká con la vía de Ginny. Es un 4 para 2. Falla con el Tour de Force. Quiere pushear, Babich. Quiere pushear, pero Romy que le dice que no. Se queda solo Muffin. Saca una, saca dos. ¡Quiere la tercera! Menos mal que estaba Corner para cerrar la tercera ronda para Crufem, recortando diferencias poquito a poco, despacito, como diría. Exactamente, resistiendo, esta vez resistiendo dentro del site y no permitiendo que el rival pudiera tener un plante fácil, ¿no? Lo hacía sobre todo aquí Baesta al conseguir esa doble baja, lo cual ya sentaba un precedente espectacular después de haber resistido en el site ese golpe orbital para la entrada de Xten. Así que a partir de aquí, bien que Crew sigue remando poquito a poco. Si consigue el 5-7, hay muchas posibilidades de que pueda cerrar este mapa a su favor. Tiempo muerto de Xten Zafir. Ahora son las tailandesas las que tienen que reaccionar. Bien, Crew. Estas rondas son para meterse en el partido. Poco a poco. Exactamente. Hay que parafrasear a cantantes. Para remontar, despacito, el 50 escalón, tal, poco a poco. Una frasecita, remontan. Ya está. Primera, 50 escalón, mete la ronda. Despacito, mete la ronda. Ahora, ¿cuál toca? Yo no me doy por vencido. ¿Meterá la ronda, Crew? Es que ya te lo digo. Es más, ya te lo digo yo. Ya te lo digo. Mete la ronda, Crewfem. Pero Uri, vamos a ver, ¿puedes dejar de adjudicarte los éxitos de Crew? ¿Puedes dejar de mirarte el ombligo, por favor? Si gana Crew, también se lo podemos adjudicar a Sergio Ferra, que habrá mufado a Xten Zafir en las predicciones. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Bueno, Fulve contra Fulva y venimos de esta pausa. Esta ronda es tremendamente importante, incluso te diría definitoria del resultado de este partido. No voy a decir ronda de mapa, pero sí ronda que casi lo podría llegar a ser por venir de un momento tan importante y por ser la clave para que Crew consiga el 5-7. Y quiere cambiar ahora, tras 50.000 rondas atacando en A, quiere cambiar ahora el ritmo. Xten Zafir que quiere entrar en el punto de B. Qué buena réplica, tiene que tirar de encuentro con Ir para escapar con vida. Se mantiene el 5 contra 5, está plantada Adri y Crewfem. Exactamente, eso sí, todavía que estén contando con ese res que podría jugar muy a su favor, un res que también cuenta con el que también cuenta Consu, que sin embargo va a tener un duelo muy importante ahora acercándose por la zona norte contra Poli. Sí, Consu y Romy, las dos pinzas del equipo de Crow. Poli que le mete la bala entre ceja y ceja, Consu, con Ir que responde acá con Babies, veremos Romy. Acá con Muffin, es un 4 para 3. El Molly, el Molly. Tiene que escapar a Liza, toca la pacalita. Le queda a la mitad la cobertura y va a ser buenísima. Acá con Poli, se tanquea el Molly. Corre de acá con Liza. Vais que cierra la ronda de Fusar para Crewfem. Otro retake que anotan 4-7 en el marcador. Y no solo eso, sino que también sacan el golpe vital de cara a esta próxima ronda que podrá llegar a ser tremendamente importante. Una ronda en la que ya tenemos a un Xten que no tiene toda la economía que le gustaría. De hecho, ya veíamos a una jugadora obligada a jugar con Bulldog. Con lo cual, pese a ese inicio en el que Consu no conseguía anotar su baja en ese mano a mano tan importante, cómo han entrado el resto de jugadoras y cómo se ha notado la presencia de Baest de nuevo. Baest era fundamental. Con la doble baja en A en la ronda previa para sacar la victoria y ahora lo vuelve a hacer con una doble baja. Emma, 3 de 3 parafraseando frases. 4 de 4, como diría el Duco. Muchos se rinden, pero no es el caso de Crewfem. Se viene el 5-7. Tú confía, Emma.
Yo vengo hay confiando desde hace ronda. Hay un plan escrito. Y tanto que confío. De nuevo, haciendo mella en este side A, todavía no está claro si quieren entrar. La resistencia es mucha con esas balas de pintura que las chicas de Extend se tiran para atrás y ahora deciden qué es lo que van a hacer. De momento, deslizándose suavecito, sin pausa por la tirolina, para llegar al otro lado del mapa. Y la lectura es muy buena de Crew, ¿eh? Tras ver que en B no han conseguido ganar la ronda extensa, Fear, intuyen que pueden ir de nuevo en el punto de A y hay cuatro jugadoras estaqueadas. Pero no se han visto los TikToks. Van todo el tiempo el shift. Es verdad. Las chicas de Extend les falta TikTok, la verdad. Esto hay que decirlo. Sí, perdiendo tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, cuidado. De momento parece que momento se, con ir. Se define el ataque porque efectivamente llega el momento con ir defendiendo. ¡Ay, Dios! Vaya doble apertura, le han pegado a con ir, que le han mandado a dormir. 5 para 4, ventaja numérica para el conjunto de Extend Zafir en este post-plan, en el que de nuevo quieren coger la espalda, quieren encerrar en el site a las integrantes de Extend Zafir. Cuidado con Poli, que ha tenido mal timing, se va a encontrar con Robe. ¡Ay, ay, ay, ay! Poli que se echa para atrás, da el call, tiene que llegar el apoyo, aguantando Ciri, Rolling Thunder en mano, que a volar, a volar, a volar, a volar, ha hecho volar también a Poli, la réplica que es buena, se tiene que abrir poco a poco Romy, va a escacar con la vía de Ciri con el golpe vital, es un 4 para 4, tiene el red disponible, se abre poco a poco, sigue aguantando Poli, una para ella, otra más para Poli, ¡no! Y el red de Alexa sobre Ciri, se queda sola con su 1 para 4, mete la doble, quiere a triple. ¡Triple! ¡4K! Quiere tocar a Spike, lo va a intentar, la quiere dejar a mitad. Viene Muffin corriendo por la espalda, a ver a quién favorece el timing. ¡Conchu que se abre con la save! ¡No! ¡Tierra Muffin finalmente! ¡Es la octava ronda para Extend Zafir! ¡Era un highlight de fantasía de Conchu! Hubiera sido increíble también si lo hubieran si hubiera tenido un par de segundos más para poder alcanzar alguno de los cuerpos de sus compañeras, porque también tenía el res a su favor para que su compañera la pudiera cubrir, pero no ha sido posible. Y Consu, que ahí queda, ¿no? Que no caigan en el olvido, que ha perdido la ronda, pero ha hecho la épica en esta última ronda del primer bando. Vamos a ver a partir de aquí qué puede hacer Crew al cambio de bando. Un ataque que no es su lado fuerte, pero del que tampoco tienen malas estadísticas en sus últimos registros. Así que todo es posible. Ay, qué pena, ¿eh? Llega a hacerse ese 1 para 4 con su. Sí. Y era el partido. Porque sí, es de esas jugadas que si te la ganan, te derruye la mente. Se te destruye en mil pedazos, te hace añicos. Y no solo eso, sino también el mental con el que llegas a la ronda de pistolas. Exacto. Tan tremendamente sí, importante. Sí, sí, sí. Si ya vienes tan crecida, que igualmente no descarto que se haya crecido muchísimo de todas formas con su pese a no ganar la ronda y pueda influir eso de cara a esta ronda de pistolas, porque lo que ha hecho es espectacular. Y ahí es donde entra también la posibilidad de transmitir ese hype, ese venirse arriba a tus compañeras y que todas entren más punzantes que nunca a esta ronda de pistolas, que es de absoluta necesidad para el conjunto de Crew ahora mismo. Aquí estamos viendo las caritas. Oye, eso es lo que firmó el otro día Mixwell en el Meet and Greet. Eso es lo que firmó Mixwell el otro día en el Meet and Greet. ¿Que era una bolsita de chuches? Sí, sí, sí. Ah, vale. Una bolsita de ketchup. No sé de qué me habla. No, mostaza. Ay. A mí me han parecido chuches, había un delfín, ¿no? Esos son los típicos delfines que se comen. Hay delfines de chuches. Claro, por eso lo digo. ¿Cómo se dice chuches en Latinoamérica? ¿Son chuches? No sé. Es que claro, luego cada país lo dirá de una manera distinta. Yo sé que las nubes se llaman marshmallow en Norteamérica. Es lo único que sé. Sí, sí. Es lo único que sé. También chuches en Norteamérica es como candy, ¿no? O candy es solo candy, caramelo. Candy es dulce, ¿no? Es algo dulce, ¿no? No, 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 no. I'm in the candy shop. Me dio esta tienda de chuches. Candy shop. Ahí está. Parafraseando 50 Cent. Uri aprende inglés a base de canciones. Sí. Es verdad, ¿eh? Yo he aprendido inglés a base de canciones. Es que verdad inglés... que en la escuela te enseñan, bla, bla, bla. Sí, pero yo lo he aprendido con música. Es que el inglés se enseña mal, ya lo sabes. ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! A todas las escuelas, a todos los profes que nos están viendo. ¡No! ¡El sistema educativo! ¡Declaraciones de Emma Pache! ¡Me funda el sistema educativo! Vamos a ver, gente, porque ya llegamos a este segundo bando completamente crucial para el conjunto de Crew. No dudo que las jugadoras llegarán con todo. Saconir, que aparecía diciendo, decepcionada, que les habían fallado las balas contra Cloud9 White, que no pudieron anotar más de 5 rondas contra ellas y que ahora, sin duda, vendrán con más fuerzas que nunca para esta nueva serie. Veremos si en el cambio de bando, que se define todo, pueden mostrar las ganas con las que llegan a este mundial.
Y ya lo sabemos, que no eran pocas las personas que ponían a Crew en una potencial final, inclusive llegando bastante lejos con la presencia de las jugadoras que tienen, pero cuidado que se pueden ir aquí. Para mí el es todo o nada. Para mí estaba top 4 o 5. Ahí con Guildex. O sea, ponía Team Liquid, G2 Gouzen y Cloud9 por delante. Y el 4 o 5 eran Guildex y Crew. La primera y la segunda para Muffin. Madre mi vida con la magdalena. 5 para 3, se complica la ronda de pistolas para Krufem. Balas de pintura de Romy. En ese split en el punto de Vespa plantada el retake, el conjunto tailandés. La magdalena que ha venido muy fuerte ahora, muy poquita vida, pero ya ha hecho sus labores. Así que la ventaja está servida para Extend. Romy que juega agresiva, saca una, pero es una doble en el global para Extend. Zafir se queda sola con su aguantando en torre. Acaba con la primera, tiene la cura, la echa sobre sí misma, le lanzan la réplica, toca la Spike Poly. La réplica que permite ganar tiempo. Toda la jugadora zoneando la salida. Ginny cierra. Novena ronda para Extend Zafir, las tailandesas que anotan de nuevo la ronda de pistolas. Momento triste para las jugadoras de Crew haber tenido que encontrarse con Muffin a las puertas de este site de B y que esta pudiera anotar doble baja sin posibilidad de reflag. Claramente hay una diferencia de firepower en este mapa porque de lo contrario, esa primera balita que recibía el refrag habría caído instantáneo. Así que aquí de momento pintan las cosas mal, pero cuidado que Crew aún puede hacer la épica. Que no se rinda la afición, por favor, y más ahora que vamos forzada. A tener forzada. Forzada. Forzada time. Llega la flash, se come la carga de relé. Romy está muy sola, está vendida. Baby Chaka la kill, pero careta. ¡Capnita! Con la Serif saca la doble. No puede aguantar mucho más Ginny que saca la doble. Es un 3 para 2. La ventaja para Extend Zafir. Recogen las packs y se piran. A darse la vuelta al punto de B. Va a tener un 1 contra 2 ahora en el punto de B, Muffin. Es que precisamente está ampliamente protegido en la zona de Tower por Muffin este site, con lo cual va a ser completamente crucial que consigan la victoria rápida en el mano a mano que ahora va a intentar buscar la jugadora. No han limpiado torre, no han limpiado torre. Están jugando muy pasivas en el site, en inferioridad numérica. Podría ser un error para Crew. A Conir que la localizan detrás de la caja. Se come la falla. Apertura de Muffin. Saca la primera y la segunda. ¡Qué bien acaba de jugar el retake Extend Zafir! Retake increíble de las tailandesas que anotan la décima ronda y perdiendo así la forzada Crew. Sí. Tú lo has dicho, Uri, y me duele en el alma, pero hay que mencionarlo. Parece, como mínimo en rondas como esta, que Crew está jugando más a no perder que a ganar. Porque en una situación como esta tenían la obligatoriedad de limpiar la zona de Tower mientras todavía se estaba formulando la rotación del resto de las chicas de Extend desde A. Con lo cual, el haberse quedado atrapadas dentro del site con Muffin a la espalda, eso las ha perjudicado en demasía y les termina valiendo una ronda que era prácticamente de partido. Sí, porque... ahora es la bonus de Extend Zafir. La van a jugar bonus total. Pero es que es una eco de Crew. Que solo hay. Bueno, solo. Sí, claro, solo. Cuatro Spectres contra alguna Sheriff y poco más, ¿no? Debería ser la undécima para Extend Zafir. Que poco a poco se está viendo avanzando a la siguiente ronda. Exactamente. ¡Oh! ¡Upa! Conir sale a la palestra, pone la primera baja sobre Muffin, precisamente el mayor baluarte del equipo rival. Así que esto que huele a posibilidades. Hay chances, hay chances. Conir que ha recogido la Spectre. Invente, Conir, invente. La réplica que zonea el plante, obligando a hacer el plante de la Spike en default. Ahora Konsu. A Laisa que se interna en el smoke. Llega Paul en el apoyo. 5 para 4 que se mantiene en ventaja. De Crew, Caliza aguantando en aguas, llega la apertura, Conir saca la primera, quiere la segunda, ¡vamos! La saca, triple para Conir, Baby saca con la vida de la chilena, quiere una más, va con la goza acá con Baby, se queda sola, Jere, va a ser un eco ese, va a ser un eco ese, eco en el chat, Crew que sigue remando, sigue peleando, 5 a 10 que suben el marcador. Y es que Crew viniendo de la ronda de partido que mencionábamos no tenía prácticamente oportunidades, pero da igual, si Crew no las tiene, se las fabrica en rondas como esta, manos de Conir que ha sido la estrella de nuevo. Saltado cuando el equipo más la necesitaba para conseguir la primera baja, conseguir la Spectre y a partir de ahí un 3K que ha servido la ronda para su equipo. Crew que vuelve a pelear y no se rinde. La celebran, la celebran las chicas de Crew esta ronda que acaban de ganar. Sí que es verdad que era la bonus, ahora es una full buy por parte de Extend Zafir contra una compra de Crewfem con tres Spectres que han mantenido la ronda anterior, la banda, el de Conir.
Y Calita, que fuerza con la Vandal y tiene el Rolling Thunder, que podría ser una herramienta para intentar anotar la ronda. Rolling Thunder, pero claro, depende también quizá de que llegue tempranamente ese res por parte de Consu, pero en cualquier caso ya están intentando tantear un poquito esta zona de main de A. De momento no van a ir a más, vuelven para atrás las jugadoras a recoger la Spike y a dirigirse a ese split que se está gestando para el side de B. Y Muffin solo ante el peligro, ¿eh? Va a tener que poner la séptima marcha a la Isa para llegar en el apoyo a las balas de pintura. La apertura, Muffin tira de encuentro, se reposiciona. El Rolling Thunder que hace volar por los cielos también a Romy. El side dominado. Al retake va a jugar Extensa Fear. Romy que se recupera a duras penas y ahora tienen que defenderse de ese retake en 5 para 5 y con los dedos mágicos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Llega Babich con los dedos mágicos, le aterriza la cortina de humos. Ves con la primera, la segunda para Mafi, quiero nomás Babich, la firma. Doble para Babich, doble para la tailandesa. Toca la Spike, ya Konsu por la espalda. Toca la Spike, la quiere dejar a la mitad. Pushea, saca una, saca una, mantiene la ráfaga. Doble para Konsu, aguanta con vida. La Spike está defusada a la mitad. Tiene que echarle para atrás, Konsu se queda sin munición. Triple para Babich, se queda sola con ir. Uno para dos, toca la Spike, acaba con la vía la primera. Quiere defusar hasta el final. ¡Conner! ¡Conner, Conner, Conner! ¡Crouch 1 para 2 de la chilena! ¡Sexta ronda para Crufem! ¡Viva Chile! ¡Claro que sí! Tenemos a Conner salvando de nuevo la ronda en una situación en la que se estaba creciendo y creciendo Babies. Inclusive cuando parecía que le querían llevar la contraria, que iban a por ella y que saltaba con su para dar posibilidades a Cru. Sí, con su particularmente con la segunda baja, ha estado finísima y ahí es de donde Conner ha podido sacar el material que necesitaba para terminar la ronda a su favor. Tenemos a un equipo de Crew que está peleando hasta el final. Cada ronda le cuesta. No parece que ninguna de ellas sea fácil, pero siguen y siguen y siguen. Y ahora es una eco de Extensa Fear, ¿eh? Que fíjate, viendo que Crew está jugando al B-Simulator, meten 4 jugadoras para stackear en ese side B. Igualmente el tateo de momento en la zona de main de A que no detecta a nadie, aún así no está clara la situación, parece tenerle miedo a esta zona, aunque sería muy buena decisión después de no haber percibido ninguna habilidad de defensa rival, esto que podría decantarse para A, pero se pueden oler que es una trampa porque en el mid-round call se van todas de cabeza al stack. Tengo miedo, Emma. Yo también. Tengo mucho miedo, se van a comer el stack con patatas. Yo también. Se van a comer el stack con patatas. ¡Ay, mi madre! Avanzando por aguas. Quieren hacer un split en el punto de B. Fíjate en Babich detrás de la caja. Y Poli que se va a abrir al contacto de su compañera y viceversa. La falla también. ¡Uy, uy, uy! Se van a comer la falla y las balazas. Se van a comer la falla y las balas. Ahí llega la primera falla. Konsu la primera. ¡Muy fea todo! ¡Muy fea! ¡Muy fea! ¡Muy fea! ¡Muy fea todo, Babich! Una para Konsu y la tercera para Baez. Es una limpieza prácticamente total del punto de B. Es un 5 para 2 al retake Muffin y Ginny. La segunda está con el Tour de Force. Muchas gracias a la gente del chat que le ha estado poniendo velitas al señor para que Babich falle las balas de la manera que las ha fallado, porque de lo contrario el stack podría plantear problemas. Igualmente hay Ginny que pone la baja. Cuidado que todavía pueden hacer un poquito más de daño. No será capaz Ginny de usar el Rolling Thunder, ¿no? Bien, Conner con el Tour de Force saca la kill sobre Muffin. Cierra Romy acabando con Ginny. Séptima ronda para Crufem, que no se rinde y sigue remontando. Exactamente, pero ahora justamente viene una ronda de nuevo difícil. Otra full buy de parte de Xten en la que van a poder comprar a con la salvedad de un escudo ligero. Así que esto que vuelve a plantear serios problemas. De todas formas, no sé si le resta a Xten algún timeout. Creo que no y que ya ha utilizado los dos. Creo que le restan los dos, ¿no? Los timeouts han sido de Crew. ¿Ha sido de Crew el último? Pensaba que había sido Creo, Xten. Creo. Ahora no te lo sé asegurar. O sea, no pondría la mano en el fuego. Bueno, pues Xten, que ahora mismo tiene... Lo que no tiene a su favor es el ciclo de definitivas, que tiene un poquito más de lado de Crew, pero tampoco es descabellada la superioridad. Falla la bala, Muffin tira de encuentro. Cede el espacio en el punto de A. Y podría aprovechar ahora Crufem para intentar adentrarse. La flash que no va a afectar a absolutamente nadie. Qué miedo me da Muffin en esa posición. Sí, Muffin no falla. Cuidado. Golpe orbital. El slow va a piquear. ¡Ay, picho! ¡Ay, Dios mío! ¡Picho de merluza de Muffin! ¡Quiere la triple! ¡Triple para Muffin a través del Smog! Llega Conner acá con la Madalena. Es un 4 para 2. Ventaja para Xten Zafir. Pero cómo se ha complicado la ronda, Crufem.
Planta la Spike Romy, llega la cobertura. Liza se queda muy debilitada. Viene por la espalda Baby, lanza la carga de relé. Está aturdida con ir, cae en combate. Sola Romy, 1-4. Cierra Liza finalmente. Undécima ronda para Extend Zafir. Lo ha jugado aquí tremendamente bien Extend, no solo por esa triple que se sacaba desde la distancia la jugadora de esa Muffin, sino también por la manera que tenían de conquistar en main, de aturdir inclusive una potencial posición adelantada como la que tenía con ir, porque de lo contrario ahí con ir quizá podría haber le podría haber dado la vuelta a la ronda, pero no ha sido así, no podía acertar ninguna bala en su condición, así que ronda de nuevo facilita para el conjunto de Extend, que podría aprovechar esta manera de romper la racha de Crew para ya encaminar la victoria. Y ahora agresiva de Extend Zafir en main de A, con el push de Babies, acompañada de Polly y también de Ginny, para dominar esa zona del mapa en la que quería ejercer presión Krufen, pero no puede hacerlo. De momento, la presión y el movimiento adelantado que lo ha tenido Babies por esta zona de main, cuidado cómo se quieran internar a través del humo las jugadoras de Crew, de momento aguantando las puertas de main de A, mientras la defensa se mantiene bastante estática, poniendo ahora el +1 en B después de no obtener más información hacia este side A. Rotando de nuevo Ginny, que había acudido al punto de B momentáneamente. Acude de nuevo A para seguir acompañando a sus compañeras. La Spike que la porta a Kalita, disparando balas, lanzando la flash, la carga de relé, se la va a comer Romy. ¡Vaya bala! ¡Vaya bala de Romy! ¡Saca el cierre de telones! ¡Pole! ¡La ha pillado el vuelo! ¡La ha pillado el vuelo! ¡La ha impedido escapar con vida! 4-4. Quiere correr ahora Kalita. Se van a encontrar con Alaisha, que es la única defensora en el punto de B. Aguantando también Muffin en el conector. ¡Ojo esa posición! Alaisha que se tiene que echar para atrás. Llega la cortina de humos. El muro está mal puesto. Tiene tiro Muffin. Con ir acá con Alaisha. 4-3. Pushar el box. Pushar el box. ¡Kalita acá con Jere! Es un 4-2 plantando Kalita al retake Extend Zafir. Exactamente. Todavía en un 2-3. Cuidado que esto se complica. Cuidado que Polly saca la triple. Cuidado que Polly saca la triple. ¡Quiere el 4K Kalita! Kalita que la sienta. 1-2. Rolling Thunder quiere asegurar la ronda. Muffin escapa, saca una. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. A mí me están grabando. Esquiva el Rolling Thunder y saca una doble. Una con Operator y la otra con Headhunter. Retake clutch que firma Muffin. Duodécima para Extend Zafir, que va a contar con 5 puntos de mapa y partido. Wow. Esto ya es una sentencia. Y más por rondas como esta, ¿eh? El momento también de tirar ese Rolling Thunder relativamente mal tirado, dando la facilidad a que Muffin pudiera esquivarlo con ese movimiento de cadera, también se denota la posibilidad de que el conjunto de Crew ya no esté operando también como debería en medio de todo el caos. Eso sí, las ganas no le fallan y no dudo que van a estar peleando hasta el final. Pues se ha complicado. Ahora sí que ya está muy, muy complicado. 5 puntos de partido para Extend Zafir, que ha levantado una ronda que parecía que tenían perdida en ese 1-2 y con el Rolling Thunder que lanzaba Kalita. Quiere jugar agresivo ahora Crew, entrando por corta. Van a querer pushar ese smoke. Y fíjate Consu, ¿eh? Fíjate Consu que quiere pushar la cuerda. Poli que revisa, se lo huele Poli, que tiene prácticamente la ronda en su mano. La primera para Liza, no hay segunda. 5-4, retrocede Crew. Cuidado que Alaisha encima está a puntito de conseguir su res y podría terminar de asegurar una ronda que ya pinta muy de cara para Extend, para poder cerrar aquí, terminar la serie, enviar a Crew a casa. Cuidado que el movimiento de cadera de Crew las dirige para B y allí está defensa Muffin, que puede volver a hacer de las suyas. Ahí está Muffin. Le pega la bala en el pecho a Conir, que estaba en el medio de la nada. 5-3, llegando desde cafetería. Poli cae a manos de Baez, el plan de la Spike realizado. Y lanzan la falla, están aturdidas detrás de la caja. Ginny que acaba con Kalita, otra más para Baby. Se queda sola Romy, 1-4. Se va a comer la carga de relé. Le quieren comer por todos los flancos. Muffin toca la Spike, llega la apertura. Liza en protección, cierra, acaba con Romy. Se acabó lo que se daba. Se acabó la participación de Crew Femen Lagen Changers en el Mundial Femenino. Se acabó el viaje de Latinoamérica. Zafir, que sigue avanzando por el lower bracket. Exactamente, un conjunto de Crew que ha estado ahí, ha estado peleando, nos ha brindado grandísimos momentos, particularmente en esta serie, más que contra Cloud9. Se las veía aquí más despiertas, pero sin embargo no ha sido suficiente.
Exten, merecida victoria por esas grandísimas jugadoras que nos han enseñado en este Mundial, porque no paran de poner las cosas muy difíciles para el rival. Pues Exten Shafir contra todo pronóstico, ¿no? Avanzando por el lower bracket, una de los dos equipos que estaban valoradas como una de las peores, ¿no? Junto con Fennel, eran los dos equipos que todo el mundo situaba como el top 7-8 de la Game Changer. Y al final, Exten Shafir ha sabido manejarse en los peores momentos para vencer este partido contra Crufem 1-2 y con superioridad, podríamos decirlo así. Sí, aparte tienes a jugadoras que en cuanto a firepower han estado sencillamente a un nivel por delante. Ahí celebraban precisamente estas jugadoras, tanto Muffin como Polly, como Ginny, como Babies, como inclusive Alisa. Todas han tenido momentos remarcables en esta última serie y se merecen la victoria, por mucho que nos duela a la comunidad hispanohablante a la hora de estar animando, como no, por el conjunto de Crew. Besazo también para ellas, para una Gonir que ha estado más destacable en el día de hoy, más que contra Cloud9, con lo cual, bueno, nos ha dado un poquito más de sí misma. También para el resto, tanto Consu como Galita, Romy y Paest, que han estado ahí, pero no lo suficiente. Sí, quiero ver las stats. Efectivamente, Conir ha sido la mejor del equipo de Crufem. 62-44-8, marcador global del partido. 12 primeras bajas de la serie, en la serie, para Conir. 14. ¿Lo tienes actualizado? Ah, no está actualizado. Ahora sí. 14 primeras bajas. La para que ha estado más apagada en el día de hoy ha sido Baez. 26-45. Sí. Es verdad que ha hecho 32 asistencias Baez, pero en el apartado de Frax ha estado por debajo. 6 bajas en el Breeze, 7 bajas en el Haven. Se nota. Se nota. Sí, sí. Se ha notado. Pero bueno, y claro, es que en el lado opuesto pues tenías a Muffin, que si el otro día decía que para mí era la jugadora más irregular del equipo de... Bueno, y lo he dicho también en la previa, que era la jugadora más irregular de Exten Shafir, pues hoy le ha dado por ser Artis, ¿no? Le ha dado por ser, sí, la mejor chamber del mundo. Exactamente, justo cuando le tocaba contra Cruz tienes que ser la mejor chamber del mundo. Bueno, pues nada, a brillar. Y eso sí, aparte de todo eso, también recordar cuál va a ser el próximo enfrentamiento de Exten. Así va a ser el de Shopify. Mañana. Va a ser mañana contra Shopify Rebellion. Correcto. Así que tendremos un duelo de Tailandia prácticamente contra Enea. Y el otro partido, este va a ser el primer partido de mañana, el Shopify Rebellion contra Exten Shafir. El siguiente va a ser Cloud9 White contra la ganadora del partido que vendrá a continuación. Ese Gildex, ¿sí?, contra Fennel, que ojalá sea Gildex, lo siento mucho. Ojalá sea Gildex. Sí, no, queremos que gane Gildex. Yo quiero que gane Gildex, no me escondo. Y el siguiente partido el día de mañana, que va a haber tres partidos otra vez, va a ser la final de la Pair Bracket, el G2 Gozen contra Team Liquid. Partidazo. Mañana, cuidado. Y encima mañana recordemos también que empezamos un poquito antes, ¿no? Que empezaremos sobre la 1. Han adelantado mañana las retransmisiones, la 1 hora española, con lo cual ahí quedáis avisados. Pero recordad que esto no es una despedida, que enseguida volvemos con la tercera serie. Exacto. Así que breve pausa, 20 minutitos o así, como siempre entre partido y partido. Y enseguida estamos de vuelta con el último partido de la noche, el Gildex contra Fennel. Hasta ahora. Hasta ahora.